The Peruvian Amazon is home to the last isolated peoples. They have chosen to live apart from the so-called modern world. This river is their last barrier to modernity, and history has shown what happens when it falls. In the last few years, one group has tried to establish contact. Básicamente es hacerles comprender que el mundo en el que nosotros vivimos es mucho más dinámico, pero mucho más peligroso para ellos. Entonces, darles esa perspectiva a ellos, ¿no? Que no es igual que en el monte, en el mundo que ellos viven. Hay otras formas, hay otras reglas, hay otras normas mucho más complejas. Esencialmente decirles que ese es su espacio de ellos y no vaya. What happens when these two worlds collide? De verdad, esto lo que ven, esto es el contacto. Eso es lo que posiblemente va a pasar con los mascopiros. De repente no con la minería, pero sí con la madera, con la castaña, con otras riquezas que pueden tener en su territorio. Claro, eso sí, hay obligación, sí. Nosotros no hemos, teníamos que entrar. Pero, totalmente destruido. Así estaba mi paz. No hay nada, no viene. Quizá deberíamos considerar, repensar este término de civilización, ¿no? El término civilización es una concepción misma del ego, ¿no? Yo quiero que sea civilizado como yo, sino simplemente aceptar como una forma de vivir. Es la forma de expresar la libertad, la autodeterminación, de ser así. Can the Mashcopiro survive as a people, or is their fate already sealed?